And let's continue worshiping God today as we hear the message of the sermon for today. As we continue our series in our third part called Hearing God's Voice Today, Speaking Through His Body, the Church. Vamos a seguir adorando a Dios ahora a través de nuestra disposición para escuchar la palabra de Dios en esta serie de sermones que estamos denominando Escuchando la Voz de Dios. Hoy, en esta tercera parte, nuestro título de este mensaje este día es Hablando a través de su cuerpo, la iglesia. Just a brief message, we will be ready for worshiping in person for next Sunday 17th. So please join us at Calistico United Methodist Church, restarting next Sunday in our building. Así que les recordamos también esta hermosa invitación para todos de estar juntamente con nosotros en la Iglesia Metodista de Calexico a partir del próximo domingo 17 en nuestras instalaciones. The message for today reminds us, as we have been going through this series, how God continues to speak to us in different ways, through different methods. God always is speaking to us. The willingness that we must have, or the availability that becomes from us as we will to really listen or hear God's voice is what we need to put attention on. Estamos viendo a través de esta serie cómo Dios sigue hablando de muchas maneras, en diferentes formas como Él usualmente lo hace a nuestras vidas, pero siempre el punto de atención es la manera en la cual usted escucha, su disposición, su disponibilidad para escuchar la voz de Dios, pues Él sigue hablando. So God continues to speak to us every day through different ways. But what's our disposition? What's our attitude towards hearing and listening carefully to what He has to speak? Así que es la atención más enfocada para nosotros en preguntarnos cuál es nuestra disposición, cuál es nuestra actitud, porque Dios sigue hablando, pero necesitamos saber si estamos en esa disposición para Él. Living Word for the people of God, He continues to speak through His church. Palabra viva para el pueblo de Dios. Dios sigue hablando a través de su iglesia. The church, as we have meditated through centuries, the church has gone through different phases, to different difficulties worldwide. And the church has been persecuted since the very beginning of the first century. The church has suffered so much, but it had persevered until today. And that's a testimony of the power of the Holy Spirit, that indeed He continues to be present through His church. Thousands of years now, we have witnessed He has been with His church. He continues to speak through our church. La iglesia, como hemos aprendido por ya miles de años, por siglos, la iglesia se ha visto enfrentando diferentes facetas, sufriendo diferentes dificultades a nivel mundial. Desde sus inicios, una gran persecución desde el primer siglo. Y aquí estamos, después de miles de años ya, la iglesia ha perseverado, la iglesia ha permanecido, y ese es un testimonio verdadero de que a través del poder del Espíritu Santo, Él sigue tan presente como en el inicio, con su iglesia o a través de su iglesia. God continues to speak through His church. Dios sigue hablando a través de su iglesia. God continues to touch people through the message of the church. El mensaje de Jesucristo, la salvación de Jesucristo sigue llegando a través del mensaje de Dios hablado por medio de las iglesias. So as you belong to that church, así que si usted permanece o pertenece a una iglesia, if you participate in a church, así que si usted participa en una iglesia, feel blessed to hear the message of the word directly into your ear. As you listen the true word of God
follow and accompanied by the Holy Spirit of God Himself. Así que si usted puede ir y escuchar a ese lugar donde usted se congrega y puede tener la atención sobre el mensaje de Dios a su vida, siéntase bendecido que usted audiblemente puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios y acompañado por el Espíritu Santo ser lleno por ese mensaje. Acts chapter 9 verse 31, en Hechos capítulo 9 versículo 31. Then the church through Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Mientras la iglesia disfrutaba de la paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9, versículo 35. So the Lord is reminding us today. Así que el Señor nos recuerda este día. That He has been with His church. Que Él ha estado con su iglesia. Through His church. A través de su iglesia. His message continues to be spoken into our ear. Su mensaje sigue siendo hablado a nuestro oído. It was the case of that first church in Jerusalem. Esa fue la situación de la iglesia en esa primera ocasión en Jerusalén. They heard the message, and they were, because of the message, many were saved. Many were having an encounter with Jesus because the message was preached. They heard through their own ear the message of God. God speaking through somebody, through the reading of the word, through hymns, through songs, or maybe through the testimony of first Christians, but they directly heard or saw a evidence of God's word actively. Así que esta gente, los primeros convertidos de la primera iglesia, escuchaban directamente en su oído por el mensaje predicado o expuesto, por las lecturas hechas en la primera iglesia, por los cánticos, himnos que los primeros cristianos entonaban, o tal vez simplemente tocados por el testimonio de quienes eran los primeros cristianos. Y esa evidencia de fe que ellos miraban en sus conciudadanos, tal vez fue suficiente para muchos de ellos. La palabra de Dios hablada, evidenciada a través de los primeros cristianos. Colossians chapter 3, Colosenses capítulo 3, verso 16. Let the message of Christ dwell among you richly and teach you. And admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit. Singing to God with gratitude in your hearts. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Amén. So that was the attitude. That was the living worship experience of the church. Así que esta era la descripción de la forma viva, la experiencia de adoración real de la primera iglesia o los primeros cristianos. And that was sufficient to save somebody that was in great need. To be that aid, that supporting hand for somebody that was wounded. The church, through his message, through the testimony, they spoke about God. Así que la iglesia estaba ahí para el que necesitaba ser salvo en medio de su gran necesidad. Para el que tenía la necesidad de una mano extendida en medio de su urgencia. Ahí estaba la iglesia. Estaba la iglesia hablando un mensaje vivo, real para ellos. We are encouraged by the Holy Spirit when you go to church. When you are part of church. When you have the ability to go and congregate and be part of all that. Así que usted puede ser parte de esta experiencia cuando usted va, cuando usted se congrega, cuando usted participa
en su iglesia, en un santuario, en una congregación. And maybe as we are doing today, y tal vez como lo estamos haciendo en este momento, maybe it is virtually, tal vez es una manera virtual o en línea como ahorita. Maybe it's through conversations, even through our own devices, through a phone call, but there are ways that your church, your community of faith, makes for you available the message of the word coming into your life, coming to your ear, coming to you, inspire you and guide you and be there for the time you are facing. Así que de alguna otra manera lo estamos haciendo hoy virtualmente. Tal vez usted lo hace con un grupo virtual, a lo mejor lo hace con una llamada, pero de alguna otra manera esa comunidad de fe, su iglesia, los congregantes de los, con los cuales usted forma comunidad en su iglesia, ellos de alguna otra manera traen el mensaje de Dios a tu vida, que inspira, que motiva, que llena y alienta, como dice este pasaje, fortalece a través del Espíritu Santo. The church is there to give you the message of the Lord. And we have gratitude that we can be part of church, that we can be part of the community of faith, that we are part of the body of Christ. Así que usted es bendecido por ser parte de esta congregación. Usted es parte de, usted es bendecido por ser parte del cuerpo mismo de Cristo, que es la iglesia, en esa comunidad de fe donde usted participa. May God continue to speak clearly the word you need from Him through the ministry congregation on the ways you are part of church. Que el Señor siga hablando un mensaje claro, un mensaje de poder, un mensaje de inspiración a tu vida, a través de tu iglesia, tu grupo de comunidad, en la forma en la cual Dios te hace sentir que eres la iglesia. God speaks directly to church because we are His people. And when we are congregants, when we are part of church, we can support each other. Así que Dios sigue hablando hoy en día también, a través de su pueblo, de su gente. Él somos nosotros, la iglesia. Y por eso es importante que nosotros nos sentimos parte de una iglesia, porque de esa manera entonces tenemos ese compañerismo que ayuda, que es de soporte espiritual para nosotros. God speaks through His people. Dios sigue hablando a través de su pueblo. Jude chapter 1, verse 20 to 21. Judas en su único capítulo, versículo 20 al 21. Says the word of God. Dice así la palabra del Señor. But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Building yourselves, edificándose entre ustedes, ustedes mismos. How many times we don't have probably that family member, that friend that we have, and we are in great need. And so many times, comfort doesn't come from a family member directly, or a friend, or a neighbor, but from a congregant, a member from our church, with his word, with his counseling, with his example. And so many times, that other person at church bring us the word, the word of counsel, the message we needed to hear. And not probably the word that it was preached during the worship service, but probably that salutation, that conversation you had with a sibling or sister in Christ that was there for you. ¿Y cuántas ocasiones sabe usted que una un hermano o hermana de la congregación se vuelve una persona importante para nosotros en un momento importante donde a lo mejor
No estaba el miembro de familia ahí para nosotros, no estaba un amigo de confianza, donde a lo mejor no estaba el vecino que nos echara la mano. Y que tal vez fue un congregante de nuestra iglesia, que fue una persona cercana a nosotros por el ministerio de iglesia, el que nos ayudó, el que nos dio una palabra de consejo, el que nos acompañó, el que inspiró nuestra vida para hacer algo importante. A lo mejor en ese culto, en ese servicio de adoración, no fue directamente el mensaje predicado lo que nos dejó con esa invitación, sino a lo mejor una conversación particular con una persona de la misma comunidad de fe. So many times God uses more than just His word written and directed to the congregation. A veces Dios usa más allá de simplemente leer su palabra escrita y ser emitida en la congregación. God goes beyond just the worship service. Dios va aún mucho más allá de solamente el momento del servicio de adoración en nuestras iglesias. Because we are the church. Porque nosotros somos la iglesia. And God's continued to speak through His church. Y Dios sigue hablando a través de su iglesia. When you and me, the church, cuando usted y yo, la iglesia, continue to be that community. Seguimos siendo esa comunidad. We continue in that fellowship. Seguimos en esa fraternidad. And we continue to do ministry together. We continue to be present in the community, serving others. And all those ways that we do ministry is the word of God or the testimony of God spoken to somebody else. Así que estando juntos y en fraternidad y sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo a otros en necesidad, todo esto hace posible que podamos seguir hablando a través del testimonio de los ministerios de la iglesia para alguien que tiene una gran necesidad. But don't think just on others. So many times, it is God speaking directly to us, to you. Y no solamente piense para otros o en otros. Considere cómo Dios le habla a usted, nos habla a nosotros, en una manera particular. Through that communion, through that fellowship, a través de esa comunión, a través de esa fraternidad, but directly into our life, pero directamente a nuestras vidas. There is a sense of belonging when we are part of the church. Y hay un sentido de pertenecer cuando somos miembros, parte de esta o de una iglesia. And that way of belonging is not a sense that there's just a kind of an ownership from above, from heaven, from a higher authority that God might be for each one of us. That's not the concept I want to bring. El sentido de permanecer o pertenecer, no es como un sentido de considerar que somos pertenencia física sobre alguien que tiene autoridad sobre nosotros, que es la autoridad que pudiéramos concebir de parte de Dios hacia nosotros. No es el sentido que quiero compartir. But there's a way that we just need to feel part of. So many times we go through different situations in life that make us feel we are not part, that we might not belong, that there might be something else for us. And so many times we need the church to help us to feel part of all that through the message spoken, the word of God continuously being spoken through the church. Así que muchas ocasiones necesitamos de alguna otra manera seguir escuchando la voz de Dios para sentirnos plenos de que pertenecemos. Porque a veces sentimos que a lo mejor no somos parte de, o tenemos diferentes ideas, proyectos de qué deberíamos de hacer, algo muy propio. Pero cuántas veces la iglesia a través de su mensaje, a través de la voz de Dios hablada por el ministerio de iglesia, nos hace continuamente sentir que somos parte de Dios, de algo importante en ese lugar, en esa congregación,
en este grupo de personas que Dios ha puesto para nosotros. Romans 12, chapter 4 and 5. En Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. For just as each of you has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, without many, form one body, and each member belongs to all the others. Pues así como cada uno de nosotros tiene solo un cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. As it is described in the scripture, there is a real connection in each of the members of a body. Así como la Biblia pone este ejemplo, hay una perfecta sincronía en los miembros o partes de un cuerpo físico. In that symbol that the church uses, that the Bible uses, y en este símbolo que la Biblia usa para nosotros, we are described as parts of that body that is the church. Así nos pone en ejemplo que usted y yo somos partes importantes del cuerpo de Cristo que es la iglesia. So at the end, if we lose one of those parts, if there is one part of it is not present. ¿Sí? Por lo mismo, si usted se da cuenta que no está una de las partes, que nos hace falta parte del cuerpo, we feel sick, nos sentimos como enfermos, we feel weak, nos sentimos débiles, we feel we need to be revitalized. Tal vez por eso necesitamos que entonces seamos revitalizados. So that's why it's very important that you conceive yourself as a very important part of the church in order for you to continue to hear God's voice, but as well for us as body of Christ to continue speaking the word of God for others. Así que entienda entonces por esta razón la importancia que usted tiene como parte del cuerpo de Cristo, y no solo para que usted escuche directamente lo que Dios quiere hablarle, sino para que usted a través del ministerio al cual usted es parte, se hable a otros del amor y el mensaje de Jesucristo. We belong to each other because we belong to Christ, the church. And we are the body of Christ, the church. So that's why we need each other. Y por esta razón, usted y yo le pertenecemos a Cristo. Y como describe la misma Biblia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, usted y yo somos la iglesia y nos necesitamos unos a otros para poder hablar el mensaje de Dios. You are an essential part for the word of God to be continuously spoken in your community, in your family, with your friends, wherever you are, as you feel that you really belong to Christ through His church, the word of God will continue to be spread in the places that needs to be spoken. Así que en la manera, en la forma, en la medida que usted permita y conciba que usted es parte esencial del cuerpo de Cristo, usted podrá hablar a través de este mensaje de la iglesia, usted siendo parte de ella, se podrá seguir hablando a nuestras familias, se seguirá hablando del mensaje de Dios a nuestros amigos, se seguirá hablando la voz de Dios en nuestra comunidad. Cuando usted entienda y siga entendiendo que somos parte esencial del cuerpo de Cristo. The voice of God is so much needed today. La voz de Dios es tan necesaria de ser escuchada hoy. And the church wants to continue speaking about it. Y la iglesia quiere seguir proclamando esa palabra. In order for that to happen, or to continue, y para que usted vea que eso sigue y continúa, you and me have to continue to be part of the purpose of God that it is described
the word spoken, the living word of God, spoken to those in need. Por eso necesitamos entonces entender que usted y yo somos partes esenciales para que la voz de Dios siga siendo proclamada en todo lugar a través de nosotros como iglesia. I end with this message of John Calvin, reflecting in this message of the church. Reflexiono con esta última frase de Juan Calvino referente a el mensaje, ¿verdad?, de iglesia. Wherever we see the word of God purely preached and heard, there a church of God exists, even if it is swarms with many faults. Donde quiera que vemos la palabra de Dios puramente predicada y escuchada, ahí existe una iglesia de Dios, incluso si está plagada de muchas faltas. How many faults, how many errors we can describe that we personally, that me and my family, that our community, that even our church may have. Those difficulties, those faults that we may describe, we could be better. We could have better opportunities. We could fix this and that. How many limitations we may describe for us personally, for us as group, for us as church, that we say we could do something better. Reflexionando en esta frase, usted pudiera pensar qué faltas, qué errores o qué limitantes están en mí personalmente, conmigo y mi familia, en mi comunidad, en mi propia iglesia, como para que siguiéramos hablando la palabra de Dios plenamente, para que siguiéramos, para que podamos seguir transmitiendo el mensaje de la palabra viva de Dios. Pudiéramos decir, hay muchas cosas, cambiar esto, proponer esto otro, mejorar aquello. But this quote or this message of John. Así que, pero este mensaje de Juan o esta frase, is that even with limitations, we should continue to speak. We should continue to preach. We should continue to bring that word for those that need to hear. Así que en reflexión, no está haciéndonos reflexionar en las faltas, en las limitaciones, sino que a pesar de, aún con las condiciones, aún con las limitaciones, no se debe de dejar de hablar esta palabra pura, de esta palabra que necesita ser escuchada por alguien. And that's our mission. That's our purpose. Just as you need it in your life, somebody else needs it today. Así que esta es nuestra misión y propósito, seguir hablando esa palabra. Así como usted la necesitó en su vida en un momento determinado, tal vez alguien más la necesita escuchar este día. May God lead us to continue preaching the pure word of God, and that we can hear it clearly as well, and continue to be edified in the love of God. Así que le invito para que sigamos predicando esa palabra pura de Dios a través de la Biblia, pero también que podamos ser nosotros edificados escuchando claramente la palabra de Dios hablada a nuestra vida para el propósito que Dios la ha traído. Que Dios bendiga tu vida. And as we meditate today, we invite each one of you for next Sunday as we gather once again in person at the church to continue preaching and hearing the living word of God. Así que le invito, como hemos reflexionado en esta mañana, el próximo domingo les esperamos presencialmente en nuestra congregación para seguir predicando la palabra de Dios y escuchando la pura, vivificante palabra del Señor. Dios te bendiga. God be with each one of you. Amén.